Por otro lado, el 27 pleno del Comité Central también trabajó el tema de la economía venezolana, de su situación actual, de las dificultades existentes, donde obviamente está actuando las fuerzas enemigas de los procesos de cambio en el continente latinoamericano. También aquí está presente la mano del imperialismo norteamericano y sus transnacionales, y que, como se ha señalado, desarrollan toda una política dirigida a exacerbar las contradicciones y a producir un cuadro complejo en la realidad económica y social venezolana. Eso que estamos señalando no es nuevo. En todos los procesos de cambio mundiales, esa presencia, esa mano del imperialismo norteamericano ha estado presente, y de los distintas potencias imperialistas. Aquí no es diferente. No vamos a ampliar, porque dijimos que íbamos a ser breve, la fundamentación de esta afirmación que hace nuestro 27 pleno del Comité Central, que tiene que ver con el tema no solamente de la riqueza existente en Venezuela, sino del papel de Venezuela en el proceso de unidad latinoamericana y caribeña, de resistencia a la dominación imperialista y de construcción de fuerza capaz de producir la ruptura de esa dominación y el desarrollo soberano de nuestros pueblos. Eso es esencial y hay que tenerlo en cuenta. Y a la vez, bueno, hay también realidades de política interna que tienen que ver con el desarrollo productivo y en general con el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel primario y a nivel de transformación, a nivel agroproductivo y a nivel industrial, que es una debilidad que tiene el proceso político y social venezolano y en relación al cual el Partido Comunista ha venido haciendo propuestas. O sea, ciertamente hay una agresión del imperialismo de manera permanente, pero también hay un conjunto de debilidades que no hemos atacado adecuadamente durante el proceso político y social venezolano. Y esas tienen que ver con el tema de la producción, además de otras. Pero la producción es fundamental para ir rompiendo la dependencia de la economía venezolana de las importaciones, por un lado. Y por otro lado, ir superando el carácter extractivista, monoproductor y rentista de la economía venezolana. Si esos tres elementos no se superan, la economía venezolana permanecerá en un estado de dependencia del ingreso petrolero, y el ingreso petrolero estará en correspondencia con cómo se mueve el mercado mundial y cómo se muevan los intereses de las transnacionales y del propio imperialismo. Entonces, en esa dirección, el Partido Comunista considera que es necesario desarrollar un debate, y lo hemos planteado a las distintas instancias a las que hemos tenido acceso del alto gobierno y de las fuerzas del proceso, desarrollar un profundo debate sobre el modelo de desarrollo económico y social venezolano. Un debate entre el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que determine de verdad cuál es el carácter del modelo y cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, o sea, porque definitivamente, y eso también lo vio el 27 pleno, desde el Partido Comunista seguimos señalando que aquí todavía no hemos llegado a la fase de construcción del socialismo. Todavía no hemos agotado ni siquiera la fase de la liberación nacional. ¿Sí? Y que si estamos en la fase de la liberación nacional, obviamente es necesario plantearse procesos de construcción y de desarrollo donde distintos actores económicos y sociales tienen pertinencia de su participación en esos procesos.